¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo el proceso de cómo dibujé a Venom vs Spider-Man, donde Venom estará a punto de devorar la cabeza de Spider-Man. Pero antes de comenzar me gustaría agradecer a nuestro amigo del canal, al RafaTR, por crear el nuevo intro del canal. Así que luego de ver este video sería genial que pasaran por el canal y le agradeciéramos por ese gran gesto. Bien amigos, mi nombre es John y sin más dilación comencemos. Bien, para comenzar iniciaremos dividiendo la hoja en cuatro partes iguales. Les comento que el video de este dibujo estará dividido en dos partes. Esta es la primera parte donde será el boceto. A continuación, ahora realizaré un cuadro en la parte inferior y otro en la parte superior. Estas líneas guía me ayudarán a proporcionar los personajes para que entren completamente en la hoja. Esta imagen de referencia con las medidas exactas la encontrarás en la descripción junto con la imagen de referencia por si deseas dibujarlo. Bien, comencemos por el cuadro de la parte superior. Realizaremos una especie de huevo que será la cabeza de Venom. Luego a ese óvalo le voy a trazar una línea horizontal para delimitar dónde irán los ojos de Venom, y para ello realizo dos óvalos más extendidos para hacer la figura general y luego dar detalles. Como apreciarán, voy realizando ambos ojos al mismo tiempo para tratar de hacerlo lo más parecido posible. Amigos, quiero disculparme porque mi cabezota sale muchas veces en el video y es que tenía mucho tiempo sin grabar en esta posición. Realmente, bueno, estoy tratando de mejorar esto para que no suceda en el próximo video. Bien, la línea media horizontal me indicará dónde llegará la quijada de Venom. Y pasaré a realizar todo y cada uno de los dientes afilados característicos de este personaje. Luego procederé a realizar la lengua, que es algo alargada y característico también de este personaje. Ahora pasaremos al recuadro de la parte inferior y procederé a dibujar otro óvalo para hacer la cabeza de Spider-Man. Ahora voy a darle forma al cuerpo de Venom. Como sabrán, Venom es un personaje muy grande y de contextura robusta. También voy a darle los detalles y forma a las manos de este personaje. Quisiera aprovechar el espacio para enviar unos saludos. Un saludo para Brandon Arts, un saludo para Janet, un saludo para Frances SF, un saludo para Brian Art, un saludo para mi amigo Johnny Arts, un saludo especial para nuestro amigo Derril Valero, un saludo para Nelson H. Draft, un saludo para mi amiga Maru González. Gracias amigos por el apoyo que le han brindado al canal con sus apreciados likes y comentarios. Bien, vamos a seguir con el torso del Hombre Araña.
Como vieron, realizo la figura general para así proseguir con los detalles de este personaje. Aprovecho también para darle detalles a Venom, el símbolo del pecho que es clásico y característico de los cómics. Vamos a darle vida a nuestro Spider-Man colocándole los detalles de la cara, como lo que son los ojos. Acá él se encontrará en una perspectiva con la cabeza inclinada hacia atrás, ya que Venom estará a punto de devorarle la cabeza. Así que si eres fan de Spider-Man, espero que no le hagan tanto hater a este video. Al final y al cabo, Spider-Man gana todo el tiempo. En esta oportunidad pues quise darle ese protagonismo a Venom. Voy a darle detalles al traje del Hombre Araña y la máscara tendrá rasgadura, esto para simular el daño que ha recibido en esta lucha, y para ello tendremos la versión clásica del traje. Comenzaré a dibujar las redes del simbiote que estarán tratando de absorber a Spider-Man. Bien amigos, ya casi estamos llegando al final de este video. Recuerden que aún está disponible la dinámica sobre Venom. Si ya has dibujado o realizado el dibujo de Venom, recuerda enviármelo a mi Instagram para mostrarlo en el próximo video, que será la segunda parte de este video. Si su personaje favorito es Spider-Man, también puedes participar y enviarme el dibujo del Hombre Araña. Es posible que para este fin de semana que viene ya esté subiendo la segunda parte de lo que será el coloreado, así que aprovechen y envíen sus dibujos para yo mostrarlo en el próximo video. Si te gusta Spider-Man, aquí arriba te dejaré algunos videos donde ya lo he dibujado varias veces, para que los puedas visualizar.
Bien amigos, de esta manera quedaría nuestro dibujo de Venom vs Spider-Man. Espero que les haya gustado y si es así demuéstralo con un suculento like. Les pido que comparte este video, comenta qué fue lo que más le gustó. Si eres nuevo te invito para que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones cada vez que vea nuestros videos, ya que YouTube tiende a desactivarla. Esto es todo amigos y nos vemos muy pronto en la segunda parte de este video. Nos vemos pronto.